Hola a todos, quiero mostrarse la receta que hice el otro día lo voy a hacer en español. Es una receta muy fácil, pero le gusta mucho a mi familia y es muy, muy fácil. Solo necesita 4 ingredientes. Entonces, ¿qué necesita para este? Te voy a mostrar ahorita, a ver. Solo necesita como 4 calabazas. 2 de verde y 2 de amarillos. Y necesita 2 paquetes de salchicha. Ese me gusta más porque trae queso adentro y le da más sabor. Y necesita una cebolla. Cualquier cebolla. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Ok, te voy a mostrar para mirar. Solo vamos a cortar estas salchichas y lo vamos a poner en la olla. Ahorita tengo a medio. Mediano de calor y solo vamos a cortarles así, y es una cosa muy rápido para la semana que puedes cocinar rápido, porque a veces trabajamos o tenemos muchas cosas que hacer y no hay tiempo para cocinar bien por la familia. Entonces vamos a echar todo allí y dime de dónde eres y también me dices si estás mirando en vivo, se pone 1, o si estás mirando en the replay, se pone 2. Y también si no estás en mi grupo, me dice grupo gratis abajo y te voy a poner en mi grupo, porque ahí tengo más recetas, más apoyo y más consejos de empezar de keto o de sin keto. Ok, entonces vamos a terminar cortando estas salchichas. Le echo todo ahí. Y también este está muy bien porque luego se cocina muy rápido y no tiene que estar mucho tiempo diciendo qué voy a cocinar hoy, y a veces tarda para cocinar entre la semana. Y tú sabes, ahorita los niños no están en la escuela, pero también ahorita van a regresar a la escuela y no vamos a tener mucho tiempo cocinar, de verdad. Ok. Y luego vamos a poner la cebolla. Puedes cortarle como quieras. Yo me gusta, este son de Georgia, de los Estados Unidos. Se llama Vidalia. Este tiene un sabor como un poquito dulce. Pero vamos a poner un poquito para dar sabor. Por supuesto, cuando estoy en video, de verdad no quiere quitar la piel de aquí. Pero vamos a cortar este. Y no le importa que estoy cortando de él mismo, porque esta salchicha ya está cocinada. Y no tiene que preocuparse de si va a poner bacteria aquí en sus comidas, porque no pasa nada. Y luego vamos a echar este ahí. Y vamos a mezclarle un poco. Vamos a mezclarle un poquito. Y luego vamos a cortar las calabazas. Y este me gusta cortar así, como unos pedazos chiquitos, para dar más así como este. Puedes cortar como quieras. Pero estoy tratando de curar porque ya es muy noche aquí. Ahorita es 7 de la noche aquí donde estoy, en América del Norte.
¿Y de dónde eran ustedes? ¿Hay una de América o son de México o otro país? ¿De dónde eres? Porque tengo mucho en esta página de diferentes países. Porque te voy a mostrar ahorita cómo está. A ver si puede ver uno. Ok, así como este, mira cómo trae queso adentro de la salchicha. Y me gusta dejar que sale este queso primero para dar más sabor a la comida. Y también luego tiene que poner las cebollas luego porque luego están muy duros. Sí. Bueno, depende de cómo tú quieres. Si quieres muy duro tus cebollas o quieres muy suave, depende de cómo quieras. Y puedo poner otras cosas aquí también, como otras verduras. Hay una vez que puse como salchicha, cebolla, un brócoli. Puedo poner coliflor, también rábanas. Yo pienso que se va a cerrar bien. Pero puede poner zanahorias. Hay mucha verdura que se puede echar aquí porque esta es una cosa muy fácil. Que se puede cambiar bien como quieras. Cualquier verduras. Puede usar cualquier salchicha. Solo me prefería este porque tiene queso adentro y le da más sabor pues. Voy a hacer rápido porque vamos a cocinar así. Pero no quiere decir hola, tiene pena de los videos. Casi vamos a terminar ahorita. ¿No quiere decir hola? ¿Ah? Pero está esperando que te dice hola. Yo no quiero decir hola a ustedes, lo siento mucho. Mi esposo es de México, de parte de Acapulco. ¿Hay una persona aquí de esta parte o no? ¿O de otra parte? Ok, entonces vamos a mezclar este muy bien. Y sí, lo vamos a quedar aquí un poco. Deja que le muestre más bien aquí cómo es. No va a ser. Y aquí se mira así. Está muy rica. Está muy sabrosa. Le puedo poner cualquier verdura, y salchichas. Y es muy fácil por entre la semana si quiere algo muy bueno por su familia. Ay, gracias por mirar mi video y ojalá que le guste. No olvides, si quieres entrar a mi grupo, me dice grupo gratis abajo. Y ojalá que tenga un día buena. Adiós.